realmente nosotros nos damos cuenta que el DIF está actuando mal. ¿Dónde está ese DIF de corazón, ese DIF que dice que viene a ayudar a la gente? No vemos en absoluto algo que venga a ayudar a las personas de la tercera edad que realmente lo necesitan. Nosotros pues estamos en contra de esas prácticas desleales que existen dentro del DIF estatal y municipal. Es una obligación del DIF, es una obligación de ellos velar por la gente que no tiene un lugar o un techo donde pernoctar, un lugar donde tener una comida opípara, una comida sana, saludable, para que pues ellos en ese lapso de la edad que ya cada uno de nosotros va teniendo, conforme van pasando los años, pues requieren para una salud excelente. Hacemos un llamado al DIF estatal y al municipal también para que se busquen ayudar a esta persona, la ayuden en su totalidad y la ayuden en todo lo que respecta a la ayuda humanitaria, para que, repito, esta señora pueda pasar sus últimos días en un lugar cálido y de ambiente agradable.